Niños de todas partes del país llegaron aquí para formar parte de Conociendo Buenos Aires, el programa que invita a todos los residentes del interior a conocer la ciudad de todos los argentinos. ¿Cómo surgió la idea de Conociendo Buenos Aires? En realidad, gracias al ministro Emilio Monzó, que nos propuso, se dio cuenta que él es también de provincia, como yo soy de Mendoza, y se dio cuenta que Buenos Aires tiene un montón de lugares turísticos, culturales y mucho patrimonio como para mostrarle a todos los argentinos, y la idea era poder crear un programa que diera la posibilidad para que todos los argentinos tengan la oportunidad de conocer la ciudad gratis. Bueno, estamos acá en el micro con los chicos Conociendo Buenos Aires. Contame, ¿qué es lo que recorriste hasta ahora? Recorrimos el zoológico, ahora vimos bebés, leones, vimos un papá rey del león, vimos de todo. ¿Por qué les gusta poder venir acá a conocer la ciudad de Buenos Aires? Porque nunca vinimos acá. No, sí, porque podemos conocer más cosas y más lugares y más bueno. ¿Qué es lo que estás haciendo esta tarde acá con todos estos chicos que hay alrededor? Estamos conociendo Buenos Aires, como se llama este proyecto, que me parece que está buenísimo. ¿Qué tal la experiencia de llevar a personas a conocer por primera vez la ciudad y además chicos, no? Y a mí me parece bárbaro, me encanta. Recién había dos nenitas muy chiquititas que me agarraban de la mano y las acompañaba y les parecía todo espectacular. Y está buenísimo acompañarlos también, ¿no? Porque Buenos Aires es enorme, la ciudad es gigante y tiene muchos lugares muy lindos para conocer. ¿Cómo fue para vos como profesora poder hacer esta recorrida con los chicos por la ciudad? Bueno, para mí, primero conocí el Colón, que no lo conocía, así que fue fascinante. Y después el tema de las guías fue muy útil porque uno conoce más de lo que podría hacer caminando o con subte, que sí se conoce, pero no tiene la historia o la parte cultural. La ciudad es de todos los argentinos y ahí es a donde queremos llegar, a brindarles a todos la posibilidad de que puedan acercarse y conocerla, que todos tengan la posibilidad de decir, esta es mi capital, esto es mío. Ahora sí terminó la recorrida, ya nos bajamos del micro, visitamos muchos lugares y los chicos ya vuelven a su casa y nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.